Player Pick y muchas mejoritas y muchas cositas dentro de este vídeo. Contenido de calidad. Pero antes te quiero decir una cosa. Siempre que nos calentamos y tal, decidimos, mucha gente decide borrar el club, ¿vale? Este fin de semana me calenté muchísimo. El FUT Champions no tenía ningún tipo de sentido. Más handicap y más amañado que la historia de lo que llevo jugado de FIFA. Y la verdad que fue un poco estresante hasta el punto de desinstalarlo. ¿Qué pasa? Que si lo desinstalas y te metes en problemas mayores, que es como borrar el club, después ya no hay marcha atrás, o creo que no hay marcha atrás. Así que cuando te calientes, desinstala el juego, deja un par de días de margen y ya después te piensas el desinstalarlo o no, ¿vale? Así que ese es mi consejo. Vamos con los player pick. Me han dicho que están bastante chetadillos, ¿vale? Felipe lo tengo intransferible. Creo que lo tengo transferible. Bueno, si no, pues lo descarto. Ha tomado viento. Pues lo del FUT Champions es impresionante. Esta semana os traeré un vídeo, tío. Bueno, media 86. Me he calentado también. Me voy a hacer Cristiano Ronaldo. Ya sabéis que en delantera. Bueno, Adán. Ojo, no sabía ni que estaba en el Sporting. Flipa. Media 88. Not bad. Yo te digo que entiendo mucha gente que se cabree y tal, y esta semana voy a traer un vídeo que vaya a flipar, tío. Mucha gente piensa que no, que es que la gente se queja y ya está. Vale, medio 84, de momento no está mal, ¿no? Medio 84, medio 86, un evento 88 y un jugador de 81. No está mal, vamos a... ¡Ay, el 84, que no me acordaba! Vamos a empezar del final para el principio. Pepe, Pepe siempre en mi equipo. De hecho, Rudiger, que va al Madrid, dice que Pepe... ¡Ojo, Matip! Pepe es el jugador perfecto, el que le gustaría tener de pareja en su equipo. En su equipo de centrales, tío. Que es el ejemplo que él tiene de jugador. Otro de 84. Me voy a pillar... Bueno, me voy a pillar este de 84, da igual. Después lo descarto si lo tengo repetido. Intransferible. Otro 84, no problem. Y eso, me estoy calentando y haciéndome al bicho. Bicho 94, la verdad que con el montón de jugadores, medias de 20, las recompensas de FUT Champions, eso es muy fácil y creo que es una buena carta, tanto él como Vieira Moments. ¡Ojo! Media 93, le acabo de dar un SBC que lo tenía interferible. De evento también, nada mal, tío. Otro 88, pero bueno, esto qué es, me voy a tener que hacer más mejoras. Medio 85, tío, esto es de broma, ¿no? Nada mal, ¿eh? Nada mal, tío. Medio 84, 85, 88, evento 93, 86, 88, 81, 84, 2 if de 84 y 85, un medio 82 y 4 medias 84. No está nada mal. Esto creo que dos por lo menos voy a tener intransferible, que no voy a poder hacer. Y lo voy a descartar porque no quiero meter mucho texto en el vídeo. Y Felipe creo que es el otro. Ah, pues mira, ¿no? O Gunter, a tomar viento. Y bueno, esto siempre ya sabéis que lo hago para que veáis si merece la pena o no. En este caso, está mereciendo la pena de sobra, vaya. No piden tampoco muchos jugadores, no piden tampoco muchas cositas. Tres jugadores únicos. Medio 84. Tenemos unos cuantos sobres también. Esto lo voy a mandar aquí arriba y voy a hacer más mejorita. Quiero que me pongáis en los comentarios. ¿Habéis tenido suerte con los rojitos? ¿Habéis tenido suerte con los jugadores normales? Aquí tenemos otras dos mejoras de jugador de la liga más 80. Y tenemos sobre todo el sobre, este chetado que es como prácticamente un icon swap, el de los 7 jugadores más 81 de la liga, que es el último que vamos a abrir. Pone que es repetible, pero te deja solamente hacerlo una vez por día, creo. Tenemos el mega sobre y el super sobre ese. ¿Por qué desinstalé el juego ayer? Me cabré tanto. Porque es la mejor época del juego en cuanto a tener jugadores imposibles durante el resto del año. Y tú tienes, por ejemplo, yo qué sé, Bernardo Silva, tiene a Mbappé del mes, tiene... Y no lo puedes disfrutar, tío. Ahora te toca un jugador muy chetado. De evento, de un jugador típico que te cuesta un millón, que durante el año, pues como no tengas suerte a los sobres, no te lo puedes fichar. Y cuando te toca, no lo puedes disfrutar. Y encima el juego es cuando peor la conexión va, los amaños de los partidos son increíbles. Pero también es que ha coincidido
con la competición de los pro players, los jugadores competitivos. Entonces yo qué sé, me estresé demasiado y digo, tío, toma por culo. Pero bueno, aquí estamos. Mega sobre, venga, recompénsame con algo, FIFA. Recompénsame con algo, coño. MC. Lo acabo de entregar también en un SBC. De hecho, lo he entregado para este mismo sobre, tío. Lo acabo de entregar para este mismo sobre, tío. Valor lunar, hostia, qué guapo está, ¿no? Está muy guapo el balón este, tío. Pues bueno, vamos con el último. No sé por qué presiento que FIFA me va a recompensar por el por culo que me ha dado este fin de semana. He sido exagerado, tío, en serio. Nivel de frustración máximo. 3, 2, 1. Venga, con el drop de la música. Ah. Unif, ¿quién? Portero. Ruiz Silva, medio 84. La verdad que creo que detrás puede haber algún jugador de evento, pero no creo que sea el caso. No. Dios. Solamente merece la pena dos jugadores, este y este. Y este vale medio 84. Este es caro, ¿eh? Este SBC es caro. Medio 84. Aquí te piden un medio 84 para hacerlo. Este es bastante carillo. Así que nada, pues eso, me calenté muchísimo. Y el tema de lo del equipo, pues fue brutal. Lo que pasa es que, claro, tú coges y te metes aquí y borras el club. Y ahora borras, yo qué sé, cuántos millones de monedas hay aquí. Que no tengo ni idea. ¿Para qué va a hacer esa gilipollez? El día que quieras jugar, no sé, a no ser que estés muy extremo y notes ya la sensación esta de que te pesa mucho. El juego ya te da asco jugarlo, te molesta el pecho ya de decir, tío, me tengo que meter 20 partidos de FUT Champions. Si ha llegado a ese punto, pues por salud y que ya no tiene diversión ninguna, manda el juego a tomar por culo. Pero de momento, si realmente hay alguna cosa aislada, como me pasó a mí ayer, pues a mí personalmente me jodió mucho porque en la liga está el jugador Modri, está Militao, que son dos jugadores que quería conseguir. Y si me llega a salir ya un Vinicius rojito, pues ya flipa. ¿Qué pasó? Que en la semana que más ilusión yo tenía por jugar fue la semana que más me jodieron para no poder conseguir buenos resultados, tío. Me podía haber hecho un rango 1, un rango 2 y el juego me puteó de una forma que no te imaginas. Luego, aparte de la conexión, que fue imposible. Cada vez que me emparejaba con alguien extranjero o con alguien de Madrid o Barcelona, yo es que prácticamente no podía hacer nada. Incluso hubo un partido que estaba ganando 4-1 y el rival en el minuto 60 me puso presión. Y ahora tú tienes el input lag, tienes la presión que parece que estás jugando en un barrizal y el rival está volando y tú no puedes hacer nada. Me remontó con goles que, en serio, os voy a poner esta semana un vídeo que vais a alucinar. Es que parece mentira. Yo sé que eso le pasa a mucha gente, pero hay otra mucha gente que cree que eso no pasa en el juego. Pues os lo voy a traer en un vídeo que vais a fliparlo.